Sí, una sola cosita. Ellos van a estar haciendo una exposición y después van a estar haciendo preguntas del público. Si alguno del público llega a hacer una exposición que no se extienda más de 5 minutos, para reescucharnos todo y para respetarnos y para que los protagonistas sean ellos, ¿no? ¿Eh? Para ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien dijo aquí el señor que me precedió, yo asumí el 25 de mayo de 1973, periodo que debía haber terminado en el 77, pero interrumpido por el golpe de Estado en el 76, que fue justamente el 24 de marzo. Bueno, yo en ese momento como intendente, ese mismo día en la mañana recibimos un radiograma del gobierno de la provincia, del gobierno que había asumido la provincia, el gobierno militar, y recibimos un radiograma donde nos informaban que habían sido disueltos todos los consejos deliberantes de todas las municipalidades, incluso habían sido destituidos también algunos intendentes, algunos quedamos, ellos sabrán por qué, pero bueno. Y bueno, ahí el problema que teníamos, que a mí, por ejemplo, no me resultó difícil, porque a veces con el consejo tenía más problemas porque me discutían las ordenanzas, mientras que las que llevé durante ese tiempo, al no haber consejo deliberante, había que llevarlo a la dirección de municipalidades a Córdoba, y llegaba allá y me las autorizaban enseguida sin problema, así que yo no tuve problemas con ese gobierno. A lo mejor usted se acuerda quién era el director de municipalidades, era un mayor, creo. El capitán. O capitán. Algo así. Me parece. Claro. Yo ya había entrado, como fui viajado bastante seguido llevando ordenanza, había entrado en alguna confianza, ya charlando, digamos, confianza no tanto, pero bueno. Y en un momento le dije que tenía ganas de renunciar porque no me sentía cómodo. Estaba, no sé, no estaba cómodo. Bueno, me pidió que no, que me quedara hasta que ellos resolvieran el problema de la gente que tuvieran que poner y que ya me iban a avisar. Y así fue. Yo estuve desde marzo hasta junio, creo que fue el 14 de junio. Julio. Bueno, hasta ahí estuve con el gobierno desde agosto hasta junio. Me llamaron un día a Córdoba. Creo que fue un día lunes que vinieron ustedes, me llamaron un viernes para avisarme que ya tenían la persona que iba a sustituirme y que el lunes iba a venir. Bueno, así fue. Vinieron el lunes con el representante del gobierno, con el señor Camuseta, y se hizo el acta que correspondía y me fui silbando bajito. Bueno, en primer lugar, buenas tardes para todos. Me parece importante señalar que una reunión de esta naturaleza realmente es interesante, por lo que significa, y más que todo veo mucha gente joven que se interese por la historia y por la política, me parece un importante signo de recuperación de la sociedad civil. Sí, con Osvaldo nos tocó vivir una época bastante convulsionada. Participamos junto, como dijo de Cándido, en las elecciones de 1973, donde él salió electo. Nosotros como socialismo salimos en tercer lugar. Logramos introducir en el Consejo Deliberante un concejal que fue Oscar Mordolich. Y bueno, después viene el golpe del 76, como todos ustedes saben. Y un día, primeros días de julio, yo estaba en mis actividades
mi trabajo es normal, y me entrevistan, me piden una reunión el señor Raúl Sechín y Dino Beruccini, y bueno, se los consejo, no sabía de qué se trataba, y bueno, me manifiestan de que han estado reunidos distintas instituciones locales, centro comercial, industrial, sector agropecuario, otras instituciones de servicio, y ante la inminencia de que el gobierno de Córdoba designara un nuevo intendente, que no se sabía quién era, quién podría ser, incluso algunos rumores hablaban de que podría ser alguna persona no de la ciudad, probablemente algún militar retirado o no. Entonces las instituciones se movilizaron y dieron audiencia al gobernador y diciéndole que ellos preferían que les permitieran producir o presentar algunos candidatos y no que fuera designado directamente a dedo sin participación de la sociedad. El gobernador en ese momento era Chasey, se lo permitió y le dijo que propusieran por lo menos 3 nombres, y bueno, y estas instituciones propusieron 3 nombres. La de, que si no recuerdo mal por lo que me expresaron en esa oportunidad, era Henry de la Rosa, Ardelio Malario y mi nombre. En realidad ellos lo presentaron en orden distinto, mi nombre, el mío, de la Rosa y Malario. O pretendían presentarlo, primero hablaban con las personas que querían proponer. Bueno, yo me sorprendió. Le manifesté siempre mi posición antimilitar, pero la realidad del momento me decían que era necesario tomar una decisión para evitar que se designara un extraño y que no conocía a Marco Juárez, que no conocía los problemas de la ciudad. Entonces que era necesario evitar esa circunstancia. No me dieron mucho tiempo a entender porque el gobernador quería una designación rápida porque pensaba venir a Marco Juárez muy pronto. Así que solamente me dieron 24 horas para que lo pensara. Y bueno, lo consulté con mi familia, con unos amigos, a ver qué hacer. La encrucijada era difícil porque no compartía los golpes militares, pero yo había sido un hombre de instituciones que me había movido desde hace mucho tiempo, trabajaba en distintas instituciones de Marco Juárez, y me sentía comprometido con la ciudad ante esa realidad, y entonces ante esa situación opté por una cuestión concreta de nivel local, decirle, bueno, si soy útil a la ciudad, aunque sea en esas circunstancias, acepto si es que realmente soy designado. Bueno, llevan la propuesta a Córdoba y a los 3 o 4 días me llaman de Córdoba diciéndome que me iba a venir a visitar el capitán que era el director de municipalidades. Viene y me dice que bueno, que ellos habían optado, sí. Discúlpeme, ¿usted acepta ese cargo como integrante del socialismo? No. ¿Usted lo hace todo personal? No, hago personalmente. ¿Personalmente? Es una decisión personal. Yo antes hablé con la directiva del partido, me dijeron, el partido no toma posición, es una decisión que lo tomó usted. No, para nada involucrado en el socialismo. Y bueno,
y dice que le manifiesto al capitán mi posición y que si bien las circunstancias del país eran muy caóticas en ese momento, esperaba que el gobierno militar fuera transitorio y que volvieran en la sociedad civil a manejar sus intereses. Él compartió ese criterio, pero bueno, en estas circunstancias tenemos que tomar una decisión y el gobierno ha analizado su persona, sus antecedentes y ha sido propuesto por gente de instituciones de Marco Paz y lo designaría a usted. Pero tiene que asumir en forma inmediata porque la semana que viene el gobernador quiere venir a Marco Juárez y ya quisiera que esté el nuevo intendente. Así que fue todo apresurado, muy rápido. No tenía, por supuesto, armado ningún equipo de trabajo. Había que armar todo sobre la marcha. Así fue que el día 14 de julio fui designado en reemplazo de aquí del amigo Osvaldo Priote y asumí la municipalidad en esas circunstancias. Armé el equipo como pude, algunos amigos que me dieron la mano y asumieron funciones transitorias hasta que pudiera armar un equipo más estable y permanente. E inmediatamente nos pusimos a trabajar en el orden local, viendo las problemáticas de la ciudad, algunos problemas bastante difíciles que se habían presentado y que a Osvaldo Priote le trajeron más de un dolor de cabeza. Era un tema bastante serio el problema, te acordás, recargo a Osvaldo de la obra de gas que había encarado y que luego se rescindió el contrato porque hubo una oposición bastante fuerte por parte de la población, no sé si a la obra, pero sí a los costos de la obra. La obra de gas nosotros la habíamos proyectado, la licitamos y se adjudicó a la empresa Texa, que es de Santa Fe. Ya habían instalado el galpón ahí en la playa del ferrocarril y todo el material para hacer el trabajo. Pero, no sé, cuestiones políticas, no sé qué, la cuestión es que se fue demorando y la empresa no podía seguir tampoco esperando, había que decirle sí o no. Bueno, yo no le dije ni sí ni no porque después de un golpe de Estado, pero hubo que indemnizar a la empresa, ¿no? Claro, no, se dictó una ordenanza rescindiendo unilateralmente el contrato. Y entonces en ese momento la empresa amenazó con la demanda judicial por daños y perjuicios, por supuesto que sí.